Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra quinta temporada de Historias de Impacto. Estamos desde la ciudad de Miami, decimos la capital del sol por el calor que hace en Florida, pero en este tiempo estamos recibiendo un poco del frío que he traído de Arkansas. Estoy pasándola muy bien acá en Florida, visitando los estudios principales de OBM Radio y encantadísima de volver en esta quinta temporada. Un abrazo para nuestra Elaine, propietaria de OBM Radio, para todos nuestros oyentes en diferentes rincones del planeta que se conectan a OBM Radio y gracias también a nuestro queridísimo Iván, que como siempre produce nuestro programa. Un, apl un aplauso y un abracito para él que está aquí conmigo, así que estoy súper, súper feliz. Y bueno, hoy pues comenzamos esta quinta temporada y vamos a tener testimonios increíbles, historias que nos van a hacer como siempre reflexionar y vamos a pensar que Dios, aunque no pareciera en ciertos momentos, está con nosotros. Nunca nos desampara, nunca nos deja. Y ese es un regalo que él nos da, una promesa de que él estará con nosotros a pesar de cualquier situación. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestra invitada, Melissa Henry. ¿Cómo estás? Viva Panamá. Viva Panamá. Qué bueno compartir contigo, Claudia. Gracias, gracias por. Hasta que me siento como rara, ¿verdad? Porque siempre siempre estoy estás otra entrevistando. Lana. Claro que sí, porque además nos esta querida Melissa es periodista, eres graduada en tu propio eh, país. Eh, pero quiero que tú misma nos cuentes toda tu historia las dos trabajamos en radio somos colegas también y compañeras y sabemos que manejamos el tiempo rápido verdad vamos así a hablar es, de muchas cosas es. pero lo vamos a empezar por el origen tuyo cuéntame un poquito de dónde naciste qué parte de Panamá bueno eh, yo soy específicamente de Panamá de la provincia de Bocas del Toro frontera con Costa Rica eh, una una provincia muy muy caribeña con eh, afroantillana entonces, con raíces a y este es una, una provincia muy linda. Eh, nací eh, eh, en Bocas del Toro, soy bocatureña donde se produce la tortuga, donde nace la tortuga ¿En serio? el ¿Y banano la... y el plátano. Tortuga, tortuga que se come. Sí, sí, claro. claro ¿La has probado? Sí. Bueno, sí la he probado, pero no so, te eh, gustó? era no 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 porque tiene como un poquito de sabor como no sé como a tierra algo así no no me gusta y creo que tenemos que proteger las tortugas porque están en peligro claro de que sí, es que no nunca compartí la idea de, de comerlas el periodismo el amor a, a la radio viene por herencia supiste si es, alguna de tu familia trabajaba en los medios bueno, o simplemente eh, fue un don que Dios se dio mira mi papá eh, eh, mi papá eh, siempre estuvo en el medio artístico porque era animador de tarima, pertenecía a una orquesta musical, entonces como tal vez por bueno, ahí viene la cosa, pero te digo que fui de esas niñas eh, que desde muy temprana edad se dio cuenta del talento que tenía. Yo a los cuatro años de edad siempre digo como un chiste yo agarraba la escoba, pero no era para barrer. <laughs> precisamente no, <laughs> no para hacer oficio no era para no agarraba la escoba para barrer sino para tenerla de micrófono entonces Ajá. yo a los cuatro cinco seis años ya agarraba la escoba yo decía que era el micrófono yo armaba en mi desfile de moda con mis, mis, con mis vecinitas y yo eh, hablaba y hacía de, de locutora desde muy pequeña eh, Desarmaba las grabadoras para ver quién estaban hablando allá adentro, desarmaba los televisores. Porque <laughs> linda, manos inquietas, curiosas. Curiosa, curiosa, porque yo decía, oye, ¿y esas personas que están en el televisor, será que están allá adentro? Y entonces Ajá. yo venía y desarmaba todo. Entonces yo descubrí desde muy pequeña que me gustaba, me gustaba y. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a Costa Rica porque me quedaba más cerca de Costa Rica que la ciudad de Panamá. De mi casa a Costa Rica son cuatro horas, como de ir de oh, Miami mira. a Orlando, Ajá. y de mi casa a la ciudad de Panamá son doce horas. Y en ese tiempo mucho más porque no teníamos una carretera que nos llevara eh, directamente, sino era por barco mm. o por avión. Entonces era como mucho más difícil. Pero sí tuve la oportunidad de estudiar con Radio Nederland. Uh -huh. y, y también estuve la oportunidad después de ir a la Universidad de Panamá y estudiar periodismo, entonces sí, muy apasionada, yo digo que yo soy de las, de las comunicadoras apasionadas, ¿Y te gustó más el periodismo escrito? ¿Has hecho reportería? ¿Qué sí. es la parte que más te ha apasionado? A mí definitivamente la radio me conquista. Eh, es el punto más débil porque trabajé con el diario La Prensa por 12 años como reportera. Yo siempre digo que los que tenemos la oportunidad en el mundo del periodismo de ser reporteros... No Sabemos lo que es uh -huh. y creo que estamos preparados para todo. Porque todo. nos toca... Y se pierde el miedo absolutamente el a miedo todo. Absolutamente te toca abordar toda. una noticia, exacto, ir y cubrirla exacto. y tenerla. Y... Tener todo. Te toca eh, el, el, el política, te toca eh, deporte, te toca de subir montaña, bajar montañas. A mí me tocó, la verdad es que muchas cosas. Y, y me lo viví todo, Claudia, me lo viví todo con el diario La Prensa. Eh, tuve la oportunidad de, de compartir con ministros, con presidentes, presidenta, la primera presidenta en Panamá, uh -huh. en la época que yo estaba. ¿Sabes qué? Recuerdo algo súper interesante, la primera entrevista que hice. Ajá. Como que me tiraron así, como que al ruedo, ¿verdad? Ajá. Adivina quién fue la primera persona que entrevisté: hombre o mujer. Hombre. Presidente. Súper famoso, súper famoso. ¿Cantante? No. No. Eh, y vive aquí, en Miami. Vive en Miami. Sí. A ver, ¿quién? Don Francisco. Ay, qué bien. Fue la primera entrevista porque recuerdas que en esa época Don Francisco hacía la cámara viajera. Sí. Entonces, sí, eh, sí, Don sí. Francisco estaba en mi ciudad porque en, en mi ciudad nosotros tenemos diferentes etnias indígenas. Uh -huh. Y hay una etnia específicamente que son los Teribe, que ellos tienen un rey. Hay un reinado, hay un rey en, en, en nuestra ciudad, ¿ve? En, esta, en esta comunidad en este indígena. Uh -huh. Entonces don Francisco fue, hizo su cámara viajera. Entonces mi jefa me dice, yo todavía no, no había empezado a trabajar y me dijo, hoy te toca, va a estar en este lugar. Tienes y que nada más y nada menos que don Francisco. ¡Ah! Mira que el corazón me hacía. Tuc, tuc, ¿Cómo se portó? Tuc, 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 tuc. Mira, me lo vendieron como lo peor. Sí, por eso te pregunté. <laughs> Yo tengo buena referencia de él porque él fue me, bien con mi padre. Pero, pero a mí me lo vendieron como lo peor, mira, ¿qué, qué es esto? que es el otro? Pero te digo que cuando tuve la oportunidad ya de sentarme cara a cara con él, es una persona totalmente diferente. A lo, que... a lo que se estaba hablando, que era, vez Yo creo que era más el círculo, las personas que están alrededor de él, pero la verdad es que me trató súper bien, me dio la entrevista, yo creo que ni cuenta se dio que era la primera que estaba haciendo, uh -huh, pero bien. fue una linda experiencia, así fue que inicié, después llegó Radio Caracol a Panamá, tuve la oportunidad de estar en Radio Caracol, pero también, tú sabes, los pininos en nuestra, en nuestra ciudad, con uh -huh. las estaciones locales también en nuestra ciudad, eh, soy de las que empezó madrugando a las 5 de la mañana, llevo madrugando, no sé, Cuántos años, uh -huh. eh, empecé madrugando en Panamá, en, mi estación, en una estación de radio local, en mi ciudad y, y creo que soy una apasionada cuando se enciende el, el micrófono se me, se, olvida olvida que, olvida se me olvida que el mundo existe. Eso es una bendición y, y la pasión, la precisamente que la que... tenemos es, podemos estar enfermas, haber peleado con el marido, con el hijo haber tenido problemas, pero se enciende en vivo, y ya es, una, es, un, cambio es un cambio total. Y creo que eso le pasa al cantante, le pasa al ingeniero, al que está apasionado por su Exacto. trabajo. Para los que se van conectando, en este momento estamos conversando con Melissa Henry. Ella es panameña, es simpática, tiene una historia súper linda que vamos a ganarle tiempo al tiempo que nos está compartiendo. Y qué rico que podamos conocer tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eh, antes de seguir y hablar del testimonio, ¿por qué llegas a Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué fue la razón que te hizo venir de Panamá a Estados Unidos? Mira, la verdad es que todo el mundo me decía que estaba loca, porque uh -huh. cuando yo tomé la decisión de venir a Estados Unidos tenía 28 años. A los 28 años tenía una carrera exitosa en Panamá. Eh, donde yo trabajaba en ese tiempo mi, mi trabajo principal era el diario La Prensa y trabajar en el diario La Prensa es como decirte que trabajas en el New York Times acá en Estados Unidos, okay. es el periódico más importante de Panamá ya se me publicaban noticias en primera plana y entonces eso era un éxito. ¿Ibas a renunciar a todo eso por Renuncié, venir a, a qué? Renuncié, <risa> <risa> Muchos dirían, ¿a ir a Estados Unidos eso a está qué? Está loca, está loca, está totalmente loca, mi jefa de Radio Caracol en ese momento me dijo, no lo hagas yo yo fui a estudiar a Estados Unidos yo conozco Estados Unidos no lo hagas en ese momento eh, llamó al ministro de Gobierno y Justicia y le dijo mira convéncela tú la conoces eh, esa flaca está loca, ella no sabe ni el lío que se va a meter. Ofrécele si ella no quiere venir acá, eh, porque yo era el corresponsal de. Yo vivía en mi provincia y era corresponsal. Entonces eh, me, me hicieron todo lo posible para que yo no eh, viniera a los Estados Unidos, porque ya ellos tenían sus experiencias y ya yo tenía un camino bien recorrido. Claro. Este, podría tener, llegar a mucho más en esa época y teniendo eh, muchas personas en el gobierno y todo esto que, que conocían mi trayectoria, ya tenía un reconocimiento y un respeto. ¿ves? Cuando trabajas escribiendo, te respetan bastante. Respeta. Entonces eh, tomé la decisión, digo, no, 28 años, no tengo hijo, no tengo pareja, no tengo nada, es que aventurera, ah, aventurera, me voy. me voy. Entonces, bueno, ellos eh, dicen, bueno, vamos a ayudarla, vamos a mandarla con algo. Entonces me nombraron. Eh, asesora de, de prensa del de, cónsul de, de Panamá en Los Ángeles. Okay. Y entonces, como que llegué bien, ¿no? <risa> no, no. <risa> claro, no Me es lo mismo llegar bien. sin conocer a nadie eh, que venir recomendado exacto, por Exacto, entonces llegué bien, llegué a Los Ángeles, a Pasadena una ciudad preciosa uh -huh. entonces llegué súper bien hasta cuando conoces a alguien que no debes de conocer y no vamos a entrar en esos detalles que te cambian pero no era panameño no. eso es interesante no, saberlo saber no, 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 no era panameño, no, ¿De para qué? nada pero te, me cambió la vida, no te voy a decir de qué este <laughs> país <risa> okay, vamos a mantenerlo entonces en, en secreto vamos a dividir tu parte de Historia en tres ya conocemos a Melissa la, la periodista la, la que ha, ha sabido Administrar bien el don que Dios le ha dado, Así porque es. eso es muy importante. Vamos a hablar de otra parte que es muy, muy especial. Eh, me contaste que eh, eres adoptada. Sí. Y sí. te pregunté fuera del aire, Meli, ¿y cuándo te enteraste? Y me dices, a los dos años. No está muy chiquito uno a los dos años para recibir ese bombazo. Y para mí te digo que, que si te cuento esto y, y, y no me llego a quebrantar esta vez porque ya lo he ido superando, pero claro. no, se, no se supera al 100%. Porque eh, en mi caso fue súper difícil, Claudia, porque cuando tu papá, tu familia biológica vive, de, por parte de papá, vive a la izquierda y tu familia biológica materna vive a la derecha y tú vives en el medio de los dos, es difícil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la familia que me adoptó en ese momento lo puede ocultar? No lo puede ocultar, porque si lo ocu es que es imposible ocultarlo. Entonces, ellos tuvieron la sabiduría de decírmelo. En ese tiempo, pues, mi, mis papás biológicos estaban muy jóvenes, mi mamá ya tenía una, una hija, ya tenía su hija, creo que fue a los 17 años, creo que la tuvo ella, no sé, mm -hmm. a los 14, 15 años. Wow. Entonces, fui una niña rechazada desde el vientre de mi madre. Eh, por ambas familias entonces este me di cuenta que um, a los dos, tres años ya yes, me decían, eh, yo, nosotros no somos tus papás, eh, tienes otra familia, eh, ellos son tus abuelos paternos, ellos son tus abuelos por parte de, de mamá y papá, ellos son tus tíos, ellos son tus primos, porque no, no se podía ocultar. ocultar. ¿ves? Entonces yo crecí sabiendo eso y crecí también viendo el rechazo por parte de esas dos familias también, porque eh, en ese momento, imagínate, eh, mi mamá, toma la decisión de, de, de entregarme a esta familia para salvarme la vida, porque yo tenía un grado de desnutrición increíble. Yo, tú sabes, esos flashes que te quedan de recuerdo mm -hmm. en tu vida, que, que uno dice, ¿cómo un niño de dos, tres años se puede acordar de eso? Sí, hay cosas que sí, uno se acuerda. Sí hay y yo tengo el recuerdo de un biberón con azúcar. Tú sabes, como que yo cargaba el biberón con azúcar y paseaba y lo cargaba en la boca, todo ese ya, sabes, ese recuerdo de mm -hmm. ese biberón con azúcar y tenía una desnutrición severa, severa, severa. Mi mamá decía que, que pa, no sé cuántos meses pasé en un hospital. Eh, la parte de la familia paterna decía: Pues se va a morir, déjalo igual, no, se va a morir. No sé qué están haciendo para que están luchando por ella si esa niña se va a morir. Sabes, Ni, nadie daba un peso por mí, en pocas wow. palabras, nadie daba un peso por mí. Cuando cumplí eh, 15 años, tomé la decisión de conocer a mi mamá porque a mi mamá no la conocía. Uh -huh. ¿Ves? Y yo tomé la esa, decisión. Ahí se puede ver el, el, lo que uno siempre ha escuchado, que la sangre jala, sí, la sí. sangre llama, dicen otros. O sea, tú sentiste esa necesidad. Exacto. ¿Y exacto. cómo fue ese encuentro? Bueno, es, sabes que esos encuentros son como de ir a preguntar por qué. Uh -huh. Porque buscando una respuesta que hasta... Que me la han dado, pero hasta ahora no. O sea, uno queda como que... Mmm. Uh -huh. Pero bueno, después que uno viene a los caminos del señor Claudio, no se fue lo mejor que me pudo haber pasado en la ¿Perdonaste? vida. ¿Perdonaste? Sí, sí, no, no le tengo rencor, no le tengo rencor. El anhelo de mi corazón es compartir con ella. ¿Está sé, en dónde? En Panamá. Uh -huh. Sí, está en Panamá el poder compartir, ella lo sabe, eh, mis hermanas lo saben. Por parte de mi papá, agárrate. A ver. Somos como 30. ¿30 y hermanos? Sí, 30 hermanos. Sí, yo soy la, ma la mayor. ¡Ay, Dios mío! <laughs> y por parte de mi mamá somos cinco, entonces somos, tengo bastante, bastantes bastante hermanos. hermanos. Sí, hice un WhatsApp que se llama Hermanos por el Mundo porque estamos por todas partes. ¿no? ¿Tienes contacto con muchos de ellos? Sí, sí, sí. Yo creé un WhatsApp y entonces donde, eh, estamos varios ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ahora que eres madre, ese esa, esa dolor... Y toda esa lucha que tuviste, lo pudiste manejar para darle un amor Mira, yo, bien a, a, a tu hijito que se llama Emanuel. Emanuel que lo hemos nunca, visto. Si quieres, ponemos algunas fotos eh, nunca, de Emanuel por allí. Claudia, me vi siendo mamá. No, nunca. Nunca. Yo decía, o yo, sea, te cayó Yo no, no, mira, yo cuando eh, entre la edad esa de los 20, 25, que tú estás así que tú dices, bueno, esto, yo decía, yo, mamá, ni loca. Yo no creo que yo pueda dar amor, yo no creo que yo pueda dar eh, de tener hijos, es más no me gustan yo decía no me gusta qué bonito el niño sí qué bonito tenga y agarre ¿verdad? Sí y sí y así sí, pero sí. yo no nunca yo me vi en ese papel en ese rol de mamá nunca Ahí estamos me, para los que nunca, están conectados eh, qué bello, a ¿verdad? través de Facebook Live o van a ver después de este programa en nuestro podcast o en el canal de YouTube que por cierto se puede suscribir a OM Radio dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones estamos viendo a Meli con su hijo que está enorme 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 Sí, no me vi en el papel de mamá, pero fue un niño deseado y anhelado después, ¿verdad? Cuando te entra... Yo tuve a Manuela a los 35 años. Uh -huh. Parece que fue ayer, ¿verdad? Sí, total, como <laughs> eh, años. Este, pero eh, fue un niño deseado por ambas partes, tanto por su papá como por mi persona. Eh, fue un niño que que, que vino con, con mucho amor, eh, un niño... Que, que nació en, en, un, en un hogar donde se, se esperaba con ansias ese bebé. Qué bueno, y qué cuando bueno. me lo pusieron en el pecho, Claudia, ahí me di cuenta que tenía tanto, tanto amor para entregarle a un ser humano en ese momento. Qué me cambió la vida y yo creo que el Señor me mandó el compañero, el compañero a veces él dice como que me trata como que si fuera su hermana, su amiga, su, porque tú sabes, andamos a veces como perros y gatos por ahí, ¿verdad? Pero es que él me dice, es que tú estás tan chiquita y yo tan grande y se hace así, que está grande, y luego, pero yo soy tu mamá, es que tienes que respetarme. Qué belleza, qué belleza, me acuerdo cuando te conocí, como lo hablábamos fuera del aire, que no vamos a tocar esa parte, pero estabas pasando un momento súper difícil. Eh, llegaste allí a la emisora, me acuerdo que oramos, oramos, sí, un sí, momento, oramos muchas veces. Muchas veces oramos y me ha dado gusto ver lo que Dios ha hecho en ti, eh, sí. todo lo que ha pasado a pesar de las pruebas que todos tenemos. Eh, cuando todo estaba bien, eh, organizada con tu trabajo, comienzas a hacer radio aquí en, en la ciudad de Miami, eh, de repente te, te afecta tu salud empiezas a sentir cosas bien extrañas que vamos a, a poner sí. en nuestro video ahora con imágenes de esto que empezaron a, a suceder en tu cuerpo te hablaban de freu, de, de frio, eh, fibromialgia de exacto. exacto qué qué exactamente fue lo que te pasó mira este yo eh, un día eh, de repente desperté y sentí que mis antebrazos estaban duros estaban tensos y me empecé a preocupar porque soy el tipo de mujer que sí se mira, sí sabe, sí, te sí conoce, me conozco y sé que si tengo una mancha o no la tengo, que si tengo esto o el otro, sé lo que está pasando en mi cuerpo y sentí que, que mis antebrazos se estaban poniendo duros y de repente me desperté otro día y no podía mover el cuello porque el cuello estaba muy duro y de repente mis amigas me decían, te veo la cara inflamada, te veo siempre inflamada y mi cara se estaba poniendo dura, todo mi cuerpo empezó. A como rígido 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 uh -huh. entonces empezamos a buscar doctores a buscar a ver qué era lo que estaba pasando y entonces en ese en ese paso de tratar de ver qué es lo que tiene pasaron casi seis siete meses hasta que el reumatólogo me envía a un dermatólogo eh, porque en las las el cuello se me presentaron unas arrugas pronunciadas que son sí, la las que estamos viendo ahora. Uh -huh. en ese momento estas arrugas así pronunciadas entonces fui donde un dermatólogo me hicieron una biopsia la biopsia salió negativa pero el doctor apenas me dijo tú tienes esclerodermia entonces cuando el doctor me dijo que tengo esclerodermia wow a mí se me vino el mundo te pusiste a googlear, a mirar a claro, ver qué era claro. y viste y entonces, lo, anterior, lo peor. ¿o? Lo peor, lo peor, lo peor. Vi eh, la condición, cómo se afectaban las personas en, 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 en YouTube. Empecé a investigar y vi cómo se transformaban sus caras, sus manos, su cuerpo. Es prácticamente como si la persona se va envejeciendo. Se va secando. Se va secando. Se va secando. Entonces, ¿Se ¿empezaste a perder peso? Perdí, Claudia, pues tú me conoces, nunca he sido una persona de peso. Uh -huh. eh, lo máximo que he llegado a pesar. Son 120 libras, eh, pero 120 libras bien eh, rellenita, ¿verdad? Sí. Y todo eh, bajé 18 libras. Y fui bajando, 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 pero fue muy rápido bajando, bajando. En ese, en ese proceso en que ibas viendo tu cuerpo cambiar, en que tú sabías que estaba algo, no era normal. No era normal. ¿Cómo, cómo manejabas el día a día? ¿Cómo estaba tu, tu relación con Dios? Eh, ¿Estabas eh, peleando con Dios? ¿Estabas ah, orando? ¿Tenías fe? ¿Cómo un manejaste poco todo, un poco de, de todo? Sí, porque también hasta te enojas. Claro. Está, y, y yo digo, se va. Vale. Y que los médicos no dieron fácil con el tema, ¿no? Eh, primero no, te decían primero que tenías una esto, cosa que primero, que el lupus. Exacto, que primero vamos a decir que el doctor me dijo, porque cuando me hicieron los exámenes de sangre, el lupus salió un poco alterado. Esa prueba que te haces sí, sí. salió alterado. Y entonces el doctor dice, pues parece que fue lupus pero no me parece que eres una, una, una paciente de lupus. Y siguieron investigando y tratando hasta que este doctor me dijo, no, es esclerodermia. Y yo sentí como que. Como que sabes, me sentí muy mal, eh, me ca caes en depresión porque tú no estás esperando estar así. Yo soy una mujer sana. Soy una mujer sana, sana activa, activa uh -huh. eh, ni siquiera, mira, no me da ningún dolor. ¿Y, ¿Y te daba cansancio extremo? ¿Te daba dolor en el cuerpo? ¿Qué cansancio, era parte del cambio? Cansancio, cansancio. Cansancio, falta de resistencia, sentir que tu cuerpo no tiene resistencia, que no estás respirando bien porque te afecta los pulmones, te afecta el corazón, te afecta el sistema, te afecta uh -huh. todo. Te puede eh, afectar el parte de tus organismos y a mí lo que me. Eh, afectó fue la parte de el, la digestión específicamente porque todo lo que y no comía, te daba hambre o comías y todo no, se sí, te iba todo se me iba sí okay. sí yo decía que era una anorexica totalmente porque todo lo que comía por ahí mismo se iba llegaste a pesar cuánto 98 libras ¡Wow! 98 libras y me estaba secando. Yo me paraba, Claudia, en el espejo y yo me miraba y yo veía esas piernitas tan delgaditas, nunca he sido gorda, pero he visto esas piernitas tan, tan delgaditas y mi cara eh, siempre ha sido como rellenita eh, y, y, y verme así y entonces te digo la verdad, lo que más me afectó de toda esta situación. Uh -huh cuando la, no lo digo por vanidad, pero cuando la gente me veía de ver a Melisa rellenita, tú sabes, con su cuerpecito y verme de repente, porque todo esto es en medio de la pandemia. Entonces, entonces la gente no te ve porque pasamos en cuarentena. Ajá. Entonces cuando ya tú sales a la calle, que la gente te ve y te ven que has perdido 18 libras, claro, te van a decir... Que, y casi en la pandemia ganamos casi muchos pesos, más bien que perderlo. Exacto, perdí 18 libras. Eh, y fue bien duro porque te, te afecta la parte también emocional, la parte eh, de la estética, te afecta absolutamente todo. Te afecta el querer levantarte, el querer bañarte, el querer arreglarte, el querer vestirte emocionalmente. Te destruye totalmente porque nadie estás preparado para que te den una noticia. De Cuando ya te dan el diagnóstico, ¿cómo, ¿cómo estás manejando eso ahora? O sea, vemos que has recuperado peso. Sí. Eh, te sientes mucho mejor, no se te ve la piel arrugada, eh, no, no sé en, en tu cuerpo, pero o sea, has visto una mejoría. Sí. Eh, eh. Me, me querías decir eh, que tú descubriste o, o estás convencida que las enfermedades que muchos hemos tenido tienen un, un porqué. Tienen un porqué. Como dicen, por ejemplo, los que eh, tienen problemas de estrés o no sé qué nos afecta el colon, el otro eh, se amarga y le da de pronto un problema en el corazón. O sea, está relacionado con nuestro, con lo, con lo que estamos viviendo, con, lo con que, el pasado. Con lo que traemos del pasado. Exactamente. ¿Y tú crees que eso tuvo que ver algo contigo? Sí, claro que sí, porque mira, la falta de perdón, el rencor, todo esto. Si tú no perdonas, Claudia. Si tú no perdonas, no puedes seguir adelante. Si tú no estás bien contigo misma, no vas a poder estar bien con los demás. Si tú eh, eh, este, no tomas la decisión de quererte, quiero a mi hijo, quiero a mi esposo, quiero a mi mamá, quiero a mi papá, pero ¿tú te quieres realmente? ¿Qué pasa contigo? ayudas a todo el mundo como mi, mi hijo me acompañó a un desayuno que hice con las oyentes de la radio recientemente y él fue y a veces uno no piensa que los hijos están prestando atención mm. y eh, hablaron tú sabes cuando compartimos estos desayunos cuál es el mensaje de cada una de ellas verdad eh, la admiración el respeto y todo esto y mi hijo estaba como una antenita y todo el mundo dice así porque Melisa me ayuda, porque Melisa me resuelve, porque Melisa esto. ¿Y qué tú crees que mi hijo me dijo cuando yo llegué a mi casa? Uh -huh. La Superman, Melisa, ahora yo tengo un problema, me dice, tú me lo vas a resolver, porque todo el mundo dijo que tú le resuelves, <laughs> que tú le resuelves el problema, no al 80%, sino al 100%. Uh -huh. Entonces yo, como tú sabes, como de querer resolverle la vida a los demás, pero no estaba resolviendo mi vida. Correcto. ¿ves? Entonces hay muchos diagnósticos que te dan, diagnóstico de fibromialgia, que las mujeres ni siquiera se pueden peinar, que, que les que no pueden es con horrible. los dolores. Pero si tú te puedes, si tú pones, te pones a hacer un análisis de todas estas mujeres que realmente le han diagnosticado fibromialgia, ¿cuál es su pasado? ¿Qué han vivido? Violación, maltrato, falta de perdón, eh, abuso sexual, uh -huh. peleas. No son felices con sus esposos, están viviendo una vida que no les pertenece. Tú aconsejas a las mujeres, me lo dijiste también cuando conversamos, que se si han sido diagnosticadas con una enfermedad como esa. Hay manera de, de poder salir adelante empezando como ese proceso de terapia, que es el consejo que tú le das a la que hoy está allí en casita, no, po no puede bañarse, no puede peinarse, le duele su cuerpo, no no es que no quiera, es que no le da. Sí. Es que, y, y tal vez ellas pueden decir en este momento que Melisa es muy fácil hablarlo y es muy fácil decirlo. Yo lo viví. Yo tomé la decisión, Claudia, de no tomar... Eso es importante. Un día tú dijiste, Exacto, no más. No más. Primero tomé una buena decisión y, 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 y cada quien es responsable con lo que hace, con esto que te voy a decir. No quiere decir que tú puedes tomar esa decisión, pero yo la tomé. Cuando, a mí me, cuando yo fui donde un doctor, el neurólogo, me dio todos los medicamentos de un paciente de fibromialgia. Todos, uh -huh. antidepresivos. ¿Por qué te dan antidepresivos? ¿Por qué? Porque sabemos que el antidepresivo porque te pone peor. Te pone peor. La, la... Me tomé una pastilla uh -huh. y al día siguiente sentí que moría. El efecto secundario. Entonces yo tomé la decisión y las guardé. Digo, no me voy a tomar ninguna pastilla porque yo no tengo fibromialgia. Yo no me voy a enfermar. Yo no me voy a poner peor. Estas pastillas jamás, nunca me las voy a tomar. Y yo declaré que yo no soy paciente de fibromialgia. Y yo dije: Ese doctor está loco. Yo no soy paciente de Y viaje. a partir del momento que tomaste eh, la decisión de, de entonces, levantarte, de luchar, ¿cómo has visto tu vida? Mira, un día eh, 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 mi hijo vive, eh, estudia, estudia muy cerca de la playa de Hollywood, Hollywood Beach, acá en Florida. Eh, y yo dije, bueno, hoy tomo la decisión de hacer algo por mí. Porque cuando tú tienes este tipo de condiciones, cualquier tipo de condiciones, el ejercicio es fundamental. Sí. Y más, eh, eh, esto, esto de, la, eh, de la esclerodermia también. Eh, no es, mi doctor principal es un reumatólogo, uh -huh. porque tiene que ver con la parte de los huesos y todo esto. Eh, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer estiramiento, tienes que caminar, tienes que hacer algo por ti. Y yo dije: no más, hoy me levanto de la cama y me voy a caminar y voy a respirar en la playa, voy a caminar por lo menos una hora todos los días si puedo. Claudia, empecé a caminar, empecé a ver el cambio en mi vida, y caminar solita, porque yo sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando en este momento, y que no se, no se atreven a ir a caminar solas, uh -huh. no se atreven, porque si no voy acompañada no lo sí, voy a hacer. Sí, exactamente, ¿Le, Entonces, da pereza, le da pereza, lo que sea. Yo tomé la decisión de hacerlo yo sola, porque soy yo, el problema no es de nadie más, el problema es mío. Y cómo empezaste a ver el cambio en cuando piel, empezaste nada más de disfrutar la, la, la bendición de la creación de el Dios, estar el ruido del misma, mar, exacto, y el estar contigo misma, sacar ese momento, una hora del día, ¿qué, para uno. de las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas horas sacas para ti? Para ti, para ti solita. A veces no sacamos ni siquiera 30 minutos. Uh -huh. Tenemos tantos roles y tantas cosas. Llegamos a la casa de trabajar, a seguir trabajando. Eh, hacemos todo por, por todos nuestros seres queridos, hijos, esposos, etcétera. Pero el último es uno y es verdad. Me, me encanta que cerremos el programa dándole ese eh, ánimo a las mujeres que hoy eh, dicen de pronto, como, como tú, ya me levanto, me levanto y voy a cambiar y voy a hacer algo por mí. ahora estás eh, haciendo tus caminatas. Mira, eh, tomé la El decisión. Tu cuerpo ha reaccionado increíblemente. Increíblemente. He ganado ya 5 libras de peso, que para mí es más que. No es suficiente. Quiero 5 libras más para llegar a 110. Uh -huh. Muchos dirán, digo, wow, 110. Claro. <laughs> Esa es la meta: 110 libras. Eh, pero tomar la decisión de hacer cosas que te gustan. Me metí a estudiar en la universidad también, estoy estudiando. Estoy estudiando emprendimiento de pequeños negocios porque siempre me han gustado los mm, negocios. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el mensaje al final, Claudia? Haz algo por ti. Hay que ayudarse, hay que ayudarse. No te hundas más, no te hundas más porque ya estás ahí, ¿verdad? No te peles con el Señor, como decía, te pusiste brava, sí, porque le pregunté, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo sé, Señor, que necesito dar testimonio de algo en mi vida, uh -huh. pero bueno, toca. El Señor, eh, te escuché un día decir que el Señor no hay victoria sin esfuerzo, ¿verdad? Total, queremos ganar todas las, no. las batallas, pero no pelearlas, que no, pelee otro, a mí que me den solamente el triunfo. el triunfo, es verdad. Pues Meli, vamos llegando ya al final, agradecemos de todo corazón tu visita a OBM Radio, estamos felices de que estés aquí, estamos seguros que muchas personas allá afuera eh, se llevan ese eh, gran tesoro que dices, esos consejos, y, y van a tomar una decisión de decir, basta, aquí me levanto de la depresión, aquí me levanto de la tristeza, de la enfermedad, y van a tomar decisiones importantes para cambiar. Y que vivan, que vivan, viva, vive el día al día y vive tu propia identidad, no vivas la identidad de otra persona. Un abracito y un saludito a todos tus panameños que están en sintonía. Ay, el saludo cordial para los panameños, lindo, de verdad que... Somos como dicen, dicen la gente, oye, los panameños son chévere, ¿no? Exacto. En algún tiempo fuimos Colombia y Panamá una pues, misma. Sí. Y después nos dividieron, pero seguimos llevándonos bien y compartimos la casi la misma comida. Exacto. Yo, yo cuando siempre, era la Gran Colombia. Exacto. Yo siempre digo cuando un Colombiano me pregunta de dónde tú eres, yo le digo ex colombiana. ¡Ay! Esa está buena respuesta. Ex -colombiana. ex colombiana. Ahora soy panameña. Ahora soy panameña, ahora soy panameña, ex colombiana. Gracias, Claudia, por la oportunidad. Eh, de compartir contigo tú sabes que te, te aprecio mucho te llevo siempre en mi corazón eh, tienes un lugar especial Amén. eres un lugar especial y, y a pesar de que a veces no nos vemos pero sabemos que ahí, ahí estamos. estamos ahí estamos <laughs> la muestra es que aquí estamos <laughs> aquí estamos <laughs> un abracito para ti de esta manera llegamos al final de nuestro programa estamos felices de esta quinta temporada Bienvenidos, pasen la voz cada miércoles 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Los esperamos en OBM Radio. Chao, chao.